Y volvemos con más. El equipo de gimnasia se fue a Birmingham, Alabama, para competir en el campeonato de la Conferencia del Sureste. Además, en partidos de béisbol, Arkansas inició su primera serie de la SS en contra de Alabama. Y en la MLS, Sporting Kansas City se enfrentó a su rival, San José, por primera vez en la temporada 2014. Veamos lo que sucedió. El equipo de béisbol de Arkansas vio el pasado viernes cómo su racha de 3 juegos ganados llegó a su final, perdiendo el partido de apertura de la serie ante Alabama 15-16, encuentro disputado en el Baum Stadium. El equipo local dejó en banca a 7 corredores durante las primeras 3 entradas antes de que Tyler Spoon llegara al plato de la cuarta base con todas las demás bases llenas. Los Razorbacks añadieron un par de carreras en la 5ª entrada y 3 más en la 9ª, cuando Bobby Wurms anotó 3 hits, incluyendo una carrera impulsada en la 9ª entrada, al lograr hacer llegar a Clark Egan hasta el plato. Pero el trabajo de los Razorbacks no terminaría allí, pues este equipo logró imponer una victoria de 2-1, venciendo a Alabama el sábado por la tarde. Trey Killian continuó su estelar carrera en el montículo con otro juego completado, disputando las 9 entradas y ganando una carrera en 4 hits, añadiendo un récord de 7 ponchados a la temporada. Perdiendo 1-0 en la 7ª entrada con 2 outs y 3 bases vacías, Arkansas resucitó en el plato con 3 singles consecutivos cubiertos por una carrera impulsada por golpe de base. La anotación de hits continuó en 8ª entrada. Esta vez fue Eric Fisher quien alineó un single en el lado izquierdo del campo, enviando a la base a Brian Anderson para la eventual carrera del gane del encuentro. Para finalizar la serie, el domingo los Razorbacks registraron su 3er juego del año en el que solo un lanzador completa un juego sin dejar anotar al equipo contrincante. De esta forma, los Razorbacks lograron vencer a Alabama 1-0, dejándose la victoria de la serie. Por su parte, Chris Wilker anotó la única carrera que Arkansas necesitaría en la 2ª entrada. El entrenador Dave Band del equipo local concluyó el trabajo del fin de semana mostrándose orgulloso por la forma en que el equipo jugó después de lo ocurrido el viernes cuando quedaron abajo en el marcador.